Nuestro compañero William Parra se encuentra en directo a esta hora con nosotros y tiene un invitado para seguir reaccionando sobre este tema de Bolivia. William, bienvenido. Cuéntanos a quién tienes y de qué temas nos van a hablar. ¿Cómo no, Abraham? Estamos justamente en este momento con el vicepresidente Jorge Arreaza, que se acaba de reunir con el embajador boliviano aquí en la sede de la misión diplomática. Vamos a escuchar sus declaraciones. La agresión que ha sufrido no solo el presidente Evo Morales, sino todos los presidentes de nuestra América, todos los pueblos de nuestra América. También le estábamos informando al señor embajador de una información que nos daba el presidente Maduro, en el sentido de que por información directa a través de un ministro de uno de los gobiernos que impidió el sobrevuelo del presidente Evo Morales, se nos hizo saber que fue directamente la CIA quien dio la instrucción a las torres de control de los aeropuertos de Europa para impedir el sobrevuelo del avión presidencial de Bolivia. A nosotros eso nos preocupa. En primer lugar, porque no sabemos quién gobierna en esos países en consecuencia. Si son capaces de recibir una orden de la CIA como una orden directa e impedir el sobrevuelo de un avión en un momento en el cual ya está en el aire y con un jefe de Estado a bordo. Lo hemos expresado al embajador Luis Trigo, embajador de Bolivia, que la agresión es como si fuera contra nosotros. La agresión al presidente Evo Morales es la agresión al pueblo de Venezuela, a los pueblos de nuestra América, y estamos dispuestos, bueno, a tomar las posiciones que haya que tomar y las acciones que haya que tomar para reivindicar al presidente Evo Morales y que se respete la dignidad de Evo Morales y de todos los pueblos de nuestra América. Presidente, sobre mañana la reunión que habrá de UNASUR, ¿qué se puede esperar de UNASUR? ¿Cuál debe ser el pronunciamiento de UNASUR? Toda vez que el presidente Correa ha dicho que de pronto no hay la misma unidad frente a este tema de Evo Morales y lo que le ha pasado a usted, a esta frente allá en Europa. Bueno, nosotros estamos a la expectativa de esa reunión, que estén los jefes de Estado de Sudamérica. Sabemos que el presidente Maduro va a estar allí, presidente Rafael Correa, presidente Ollanta Humala, están haciendo el esfuerzo para que mañana puedan estar todos los presidentes allí presentes. Y bueno, y ojalá que allí se discuta con mucha franqueza y se tome una posición firme, una posición contundente en respeto a los pueblos de nuestra América, a nuestros procesos de liberación. Que acciones arrogantes como esta sirvan para unificarnos más, sirvan para consolidar nuestros procesos de liberación. 200 años después tenemos que estar más unidos que nunca y el imperialismo nos está dando la señal. Nos tenemos que unir para salir adelante. Usted estaba contando lo que le dijo el presidente Nicolás Maduro sobre la llamada de un agente de la CIA a las torres de control para impedir que volara o dejara mejor aterrizar el avión del presidente Evo Morales. ¿Eso qué significa en el marco de lo que está viviendo el mundo frente a las denuncias que se han hecho sobre el espionaje internacional? Bueno, fíjate, el comandante supremo Hugo Chávez planteó desde el primer día de su gobierno la necesidad de avanzar hacia un mundo pluripolar, multipolar. Y efectivamente el presidente Maduro nos decía que fue directamente comunicación de la CIA a las torres de control de los aeropuertos de esos países europeos que le dieron la instrucción para que impidieran el sobrevuelo del avión presidencial. A nosotros nos preocupa profundamente esa situación porque no sabemos, ponemos en duda quién gobierna en esos países. ¿Son los gobiernos realmente o es el imperialismo a través de la CIA? Ojalá que pueda aclararse esta situación, pero definitivamente amerita una respuesta, primero unitaria, de los pueblos de nuestra América y en segundo políticamente muy firme, porque es intolerable para nosotros que cometan semejante acción contra el presidente Evo Morales o contra cualquier presidente de nuestra América. Vicepresidente, ¿considera que actitudes como esta puede poner en riesgo las buenas relaciones con estos países o por lo menos enturbia estas relaciones? Si continúa actitudes como esta, todo está en riesgo. El imperialismo pone en riesgo a la humanidad completa. El imperialismo ha puesto en riesgo la unidad de nuestra América desde el primer día, desde que saboteó el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y nosotros lo que queremos es tener primero un polo de poder en nuestra América,
a través de la CELAC, a través de la UNASUR, a través del ALBA, pero también queremos que se respete ese polo de poder. Queremos que tener buenas relaciones con el mundo entero en la medida en que seamos respetados. Si no nos respetan, todo está en riesgo. ¿Qué tanto debe saber el espía Snowden para que ponga el mundo como está en este momento? Debe saber demasiado, demasiado para el gusto de los imperialistas. Incluso habría que evaluar el efecto de la información de Snowden en el pueblo estadounidense o de las últimas informaciones sobre espionaje estadounidense en Europa, en los pueblos de Europa. ¿O qué pensará el pueblo francés o portugués de la decisión ayer de impedir el sobrevuelo del presidente Evo Morales por su territorio? Ellos son los primeros que se están llenando de preguntas en estos momentos y bueno, y ya verán los pueblos cómo reaccionan. Vicepresidente, hace algunos minutos el Departamento de Relaciones Exteriores de Francia emitió un comunicado. Ellos dicen que lo que se está denunciando no sucedió de esa forma, que fue un malentendido y que ellos de hecho sí aprobaron el sobrevuelo del avión del presidente Evo Morales. ¿Podríamos estar ante una nueva huida hacia adelante de la derecha internacional? Mira, habría que evaluar con mucho detalle y para eso la reunión de UNASUR mañana. Habría que evaluarlo y lo que sí sabemos es que el presidente Evo Morales tuvo que desviarse y aterrizar en Austria, que afortunadamente le permitió el aterrizaje. Eso es un hecho cumplido, esa es la realidad que está allí. Cualquier excusa previa, bueno, habrá que analizar, pero eso le corresponde a nuestros gobiernos y a nuestros presidentes hacerlo con mucha dignidad el día de mañana. Vicepresidente, la gente que va a tomar a Venezuela con respecto a lo que le pasó al presidente de Bolivia, Evo Morales, y también en vivo para Radio Nacional sobre la reunión que tuvo ahorita con el embajador. Bueno, estuvimos reunidos con el embajador manifestándole nuestra solidaridad, nuestra indignación y nuestro compromiso profundo con el pueblo de Bolivia y con todos los pueblos de nuestra América. Le hemos expresado que la agresión a Evo Morales es una agresión a nosotros, a todos los pueblos de nuestra América, pero al venezolano en particular. No estamos dispuestos como pueblos a aceptar arremetidas y zarpazos del imperialismo como ese. Y bueno, y también a considerar la necesidad de unirnos más que nunca. Los pueblos de la Alianza Bolivariana de nuestra América, los pueblos de la UNASUR, los pueblos de toda nuestra América y el Latina, a unirnos y a tener claridad en cómo actúa el imperialismo y en consecuencia cómo tenemos que actuar nosotros. Somos la antítesis del imperialismo, somos la dignidad, somos la unión, somos la solidaridad y así es como vamos a actuar. Vicepresidente, se habla mucho de intentos por parte del imperio y de, bueno, los países colonizadores de romper la unidad latinoamericana. Esto que se está viendo precisamente está apuntando hacia allá. ¿Hasta qué punto podemos decir que está en juego esa fortaleza regional, por ejemplo, de UNASUR, y viendo que de pronto otros países que no necesariamente comparten las mismas visiones no se han pronunciado sobre lo que ha pasado con Evo Morales? Mira, como te decía, el imperialismo siempre ha tratado de evitar la unión de nuestros pueblos. Es una de sus máximas, es una de sus premisas, evitar que se conformen polos de poder, y mucho más aún polos de poder con dignidad, polos de poder de solidaridad, polos de poder que conlleven a la igualdad y a la justicia social en nuestros pueblos. De manera que cualquier acción del imperialismo va a tender a buscar la división de nuestros pueblos, y esa es la lección que debemos extraer de hechos como el de ayer. Unirnos, unirnos por sobre todas las cosas. Estamos en manos de la CIA, según lo que usted nos cuenta. ¿Perdón? Que estamos en manos de la CIA, el mundo está en manos de la CIA. No sé si el mundo, América Latina y el Caribe, no debemos estarlo. Y los países de la Alianza Bolivariana no lo estamos. ¿Tienen confianza, para finalizar, vicepresidente, que el pronunciamiento de UNASUR el día de mañana va a ser contundente? ¿Rechazo esta actitud? Absoluta confianza en nuestros presidentes y en los gobiernos dignos de nuestra América. Bueno, muy bien las declaraciones del vicepresidente Jorge Arreaza, aquí luego de reunirse con el embajador de Bolivia en Venezuela. Abraham, regreso contigo a los estudios. Muy bien, William Parra ahí con la información de último minuto, y ya ustedes escuchaban las declaraciones del vicepresidente. Están viendo esa imagen allí sostenida, es la imagen satelital, el recorrido que está realizando el avión del presidente Evo Morales. Ya